linda villa marinera de mi tierra asturiana, donde las olas del mar te despiertan de mañana. Tiene magia y tiene encanto, tienen brujo y alegría. Mira, está jugando la magia. Rosy, ¿cuántos nietos tienes, Rosy? Cuéntame. Dos nenes. ¿Dos nenes? ¿Cómo se llama? Una se va a casar y otra junta. A ver, ¿qué años tiene? A ver, Rosy. ¿Qué son de la nena, no? De la nena. ¿Cuántos años tiene la nena? Yo fue por 37. ¿De tu tiempo? Además tiene una somos del mismo tiempo, Rosy. Yo creo que yo soy el más viejo de todos, ¿eh? Yo soy el más viejo. José. José te va con pantalón corto ya cuando yo era un chavalete, sí. ¿Cuántos tiempos? Como a la gana, ¿no? No, ¿quién más joven está? ¿Quién 64? El que era de la edad de ellos era el día. El Machaco era de mi tiempo. 65 de octubre. Octubre, yo de febrero. Elías y el Caro también de la misma, ¿sí? El mismo mes. ¿Hay año un mes? ¿Cómo? Este de febrero. Sí. El mismo año, todos ellos. Machaco era de octubre. Y yo de febrero. De 49. Claro, y Elías y el Caro. Y este día es del mismo año, pero de febrero. Bueno, yo tengo 62 ahora, ¿eh? Nada, sin perder los carnavales. Sin perder, siempre son los carnavales. ¿Cómo no va a salir así? Sí. No, si tiene razón, Maja. Yo era, yo siempre tuve 62. Ahora ya. Tiene marcha por el puerto y por la calle corrida. Es el Gijón que quiero y que tanto adoro. Es el Gijón de ensueño, es un tesoro. Llevaré muy dentro de mis entrañas. No te olvidaré nunca, nunca, nunca. Oye, si tenía ganas yo hacerte una pregunta. A ver. ¿Qué opinas de Montes? Aquel que marchó para Mayor. Cuéntanos algo. ¿Dónde vas, José? Algo que se te ocurra, una anécdota o algo que tengas en mente. Bueno, tenemos tantos. Andamos descansados a todos lados. ¿Sí? Así. Pero bueno, para mí que era la de Dios. Si era una chiquilla, la Ceiros. Era la Ceiros. La anécdota que tengo era que siempre las bodas nos echaban. Siempre estamos al lado. Yo me acuerdo que en todas las bodas, con la boca hacia allá. En todas las bodas. No, era la turbana. Era la turbana, era la turbana. No. Sí, era la turbana. ¿Siempre te acordaste? Sí, siempre. Sí. O sea que en todas las bodas tenéis un calvario, ¿no? No, siempre estábamos al lado, sí, uno de los otros, sí. No era como Lufo, no huíamos uno de los otros, no. Y José, que el último día, la última vez que estuvo. Y dijo que no venía más a Gijón y marchó para que se llorara. Sí. Y yo marché con un nudo. Ah, bueno. Vaya pena que me da. Vaya con que angustia marché. Y que yo muy serio, ¿verdad? No, porque yo a José Carlos siempre lo quise mucho, joder. José Carlos, el marido este era el nuestro chiquillo. Era nuestro chiquillo. ¿Va? Así como si te dice, no te trago, te lo dice la cara. No, era, además lo que dije era verdad. Yo a José Carlos andaba de pantalón corto, era un nene. Sí, hombre, pero ten en cuenta que son 4 o 5 años. Claro, de aquella hace mucho. Mucho. Y a Rosy pusieron la chiquilla. Y a la familia de Rosy, al padre. Yo conocí los a. Y a tu padre, Rosy, yo conocí los a todos, yo. A la que no me reía con la turbana, yo. Era la turbana, era tenía una manía. Y tenía una manía. Sí, era como si tuviera pellizco. Una vez estando en Mallorca, ¿no? Sí, él, yo, Tati, no sé qué más. Y José, que había muchos años antes. Gijón del alma, bar
barrio de Timadilla, lleno de grandes cantores, la playa de San Lorenzo, donde surgen los amores, esa belleza del mundo, con sus lindas chavalinas, y ese Gijón cachondo que alterna en la sidrería.